Bueno. ¿Qué tal? El placer de saludarlos nuevamente, hermoso sábado gris, para aceptar este homenaje del equipo Bulat al Inversor, un programa pensado para usted. No lo hago solo, lo hago a compañía de Santiago Bulat. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudito? Bien. El placer saludarte. No, el placer es mío y bueno, como ya dijiste, muchas gracias a todos ustedes. Hoy estoy un poquito enfermo, así que, ¿Sí? No, sí. Ah, te Pero vamos bueno, a sí. Te vamos a cuidar. Como los mercados, que esta semana mercados? fueron durísimos. Durísimos los mercados. Durísimos. Pero bueno, ya eso lo estaremos charlando. Tenemos invitados de lujo para hablar de ese tema, entre otros que vamos a hablar. Pero el tema de hoy es es, es cuestión de prestigio. ¿Por qué es cuestión de prestigio? ¿Qué es el prestigio? El prestigio es la plata, por ejemplo. No. El prestigio no es la plata. Eh, yo para ilustrar un poquito esto, de qué se trata, cómo se consigue el prestigio. No sé. La, la UBA, por ejemplo. La UBA es una universidad, una de las universidades más prestigiosas de toda la Argentina. Sí, de Sudamérica, por De Sudamérica, podríamos decir también. Y sin embargo, no funciona como una empresa de la, la que recibe plata, porque no le cobra nada a sus clientes o alumnos en este caso. Este, bueno, otro ejemplo que podía citar en este momento es bastante personal, que tiene que ver con mi papá, por ejemplo, que me dejó el prestigio más que otra cosa. Y podemos llevar adelante este programa gracias a eso: al nombre. Gracias al nombre, al prestigio y al cariño de toda la gente. Este, y por otro lado, también el prestigio. Se confunde con el marketing muchas veces, ¿no? Decimos que si hay web marketing, entonces tal empresa tal va a ser prestigioso. ¿Es así? No, sin duda que no. Ya creo que no es así, digo, porque muchas veces eh, si vos podés tener un, una buena prensa, podés tener web marketing, pero sin embargo, si después no satisfaces las necesidades de, no sé, de tus clientes, o no le pagas a tus proveedores, o no sos confiable, o decís objetivos que después no podés cumplir, ese prestigio no se mantiene. El marketing no sirve en ese caso. Déjame hacer un paréntesis. Perfecta la presentación, aunque estés un poquito enfermito. Gran parte vamos, vamos. vamos ese esfuerzo, vamos vale la pena. Eh, y eso es parte del prestigio. Me encantó el ejemplo que usaste de tu papá, espero no darte un golpe bajo con esto, pero es muy importante también lo que vos estás haciendo. Eh, sin duda, lo que vos estás haciendo apostando también al nombre, que abre muchas más puertas, señores, abre muchas más puertas, créanos, que el dinero que uno pueda tener. El prestigio. El prestigio no se compra. Como dijo Santi recién, el prestigio no se consigue haciendo marketing y publicidad. El prestigio lo siente el resto mirando a uno. Y si lo siente y si logras eso, podés conseguir el efectivo que quieras. Porque finalmente el prestigio te abre las puertas del crédito. La diferencia entre una gran compañía y a veces una pequeña compañía es que la gran compañía puede pagar todo más adelante. Los proveedores le venden, no importa si te paga 60 o 90 días, de repente a una pequeña compañía le exigen que le paguen cash. A veces el prestigio. Con el prestigio puedo conseguir dinero, pero no es al revés. Con dinero no puedo comprar prestigio. Y tengo dos ejemplitos para dar. El primero es de Rockefeller, banquero. Resulta que un banco se estaba quebrando. Y el banquero, en ese momento eran todos familiares los bancos, el dueño del banco estaba desesperado. Porque por más que le decían, te vamos a dar plata, más gente hacía cola para sacarla porque decía, bueno, una vez que se le acaba esta plata otra vez va a quebrar. Claro. Y lo va a ver a Rockefeller. Y Rockefeller le dijo, vos no necesitás dinero, vos lo que necesitás es lo siguiente, acompáñame. Y lo único que hizo Rockefeller es caminar por la plaza y entró al banco de la mano del dueño que se estaba cayendo. Cuando todo el pueblo vio que el banquero era amigo de Rockefeller, y entró al banco con Rockefeller, señores, ¿saben qué pasó? Nadie más quiso retirar el dinero. El prestigio hay que cuidarlo. Y eso se logra con la historia, con cumplir los compromisos. Con los países les pasa lo mismo. ¿Saben cuál es el país más deudor del mundo? Por lejos, el más deudor de todos, quizás con muy malos números también en el día a día, Estados Unidos. ¿A ¿Alguien se le ocurre, Estados Unidos va a entrar en default? No, no, es más, los estados de Estados Unidos, California, Illinois, Detroit, tuvieron problemas, pero nadie se le ocurrió salir del dólar, correr al dólar, etc. ¿Por qué? Porque logró el prestigio, si quieren. La mayoría de los ciudadanos del mundo ahorran en dólares, a pesar de que no tiene buenos números. Otros países, nos pasa a nosotros, que quizás tenemos números macroeconómicos no tan malos o un poco mejor, no gozamos de ese prestigio. Por lo tanto, si nos prestan plata, nos prestan plata a una tasa casi que nos evita poder pagarlas o no la podemos pagar. Mejor no que nos evita, sino que nos cuesta y es muy dificultoso pagarlo. Señores, este es el tema de hoy, el prestigio. Y en Argentina también estamos algo sensibilizados, porque el prestigio también forma parte de la parte política. Los políticos, muchos dependemos de sus decisiones Seguro. para tratar de hacer negocios. Lo que vamos a proponer hoy es tratar de alejarnos, porque los políticos cambian finalmente. Pero si usted, yo, Santi, cualquiera de nosotros quiere hacer un emprendimiento, lo tiene que hacer más allá del contexto. Así que vamos a hacer una apertura completamente distinta. Espero que nos salga bien. Esto trata de tener algo de sentido del humor. Se hizo en España. Es un video que refleja la sensación que tenemos nosotros con el sistema político. ¿Están dispuestos a verlo? Un, dos, tres. Se lo mostramos. Que se llama Los Políticos. ¿Vale? Sí. Lo voy a leer. Un poquito largo, pero tampoco. ¿eh? No, como es gratis el programa. En nuestro, en nuestro partido político cumplimos con lo que prometemos. Solo los imbéciles pueden creer que no lucharemos contra la corrupción. Porque si hay algo seguro para nosotros es que la honestidad y la transparencia son fundamentales para alcanzar nuestros ideales. Estoy, estoy poniendo ya palote. Sí, 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 sí. Demostraremos que es una gran estupidez creer que las mafias seguirán formando parte del gobierno como en otros tiempos. Aseguramos sin resquicio de duda que la justicia social será el fin principal de nuestro mandato, pese a eso. Todavía hay gente estúpida que piensa que se puede seguir gobernando con las artimañas de la vieja política. Cuando asumamos el poder haremos lo imposible para que se acaben las situaciones privilegiadas y el tráfico de influencias. No permitiremos de ningún modo que nuestros niños tengan una formación que hacen por el eco insuficiente. Cumpliremos nuestros propósitos aunque los recursos económicos se hayan agotado ejerceremos el poder hasta que comprendan desde ahora que somos la nueva política. Tócate. ¿Qué, qué declaración de principios. ¿Eh? Precioso. Sí. ¿Vale? Vamos a leerlo sí. al revés. Somos la nueva política. Comprendan desde ahora que ejerceremos el poder hasta que los recursos económicos se hayan agotado. Cumpliremos nuestros propósitos aunque nuestros niños tengan una formación insuficiente. No permitiremos de ningún modo que se acaben las situaciones privilegiadas y el tráfico de influencias. Cuando asumamos el poder haremos lo imposible para que se pueda seguir gobernando con las artimañas de la vieja política. Pese a eso, todavía hay gente estúpida que piensa que la justicia social será el fin principal de nuestro mandato. Aseguramos sin resquicio de duda que como en otros tiempos, las mafias seguirán formando parte del gobierno. Demostraremos que es una gran estupidez creer que para alcanzar nuestros ideales la honestidad y la transparencia son fundamentales. Porque si hay algo seguro para nosotros, es que no lucharemos contra la corrupción. Solo los imbéciles pueden creer que en nuestro partido político cumplimos con lo que prometemos. ¡Vamos, vamos! Tiene bueno, algo de sentido. Es gracioso. Humor. gracioso, gracioso. Está está gracioso. Bueno, está bueno. Pero tiene un sentido. Y elegimos el invitado hoy para tocar, entre otros temas, precisamente esto. ¿Cómo? Creemos en él realmente. Y nos pareció muy interesante su perfil, no solo desde el lado político, sino del lado económico, que nos puede ayudar a interrelacionar lo que nosotros necesitamos, los ciudadanos, capacidad de emprender, a veces que no se metan demasiado, que no nos cambien tanto las reglas del juego. Y un sistema político que, a pesar del humor, es muy necesario para marcar las reglas del juego y para mejorar los temas de distribución. Por eso vamos a la apertura del programa. Ya ustedes lo vieron. Gustavo Marangoni, presidente del Grupo Provincia, nos va a ayudar a compartir pero viene en la micro, no tanto del lado político, ¿qué podemos hacer en este momento eleccionario para poder seguir haciendo negocios? ¿Qué trajiste de emprendedor? Y yo como siempre te traje un emprendedor y esta vez viene con el tema online. Eh, te traje a Julián Bandeo, que es el director de la Bio Guía. Ah. Y la Bio Guía, como bien viene diciendo su nombre, es un conjunto de notas, de emprendimientos, en donde todo el mundo se reúne para hacer una cultura de lo que es... Bueno, Bio, ¿no? O bien. sea, él nos va a estar contando mucho más de esto. Es muy interesante. Así que en un ratito quédense ahí que vamos a estar viéndolo. Una vuelta más al programa de la semana pasada. Lo importante de compartir el conocimiento. Seguro, seguro. Y esto es una, mena, una aventura en este caso. Señores, apertura del programa. Bueno, ahora sí, como siempre les dejamos las redes para que ustedes puedan comunicarse con nosotros: en Facebook, El Inversor oficial; en Twitter, @equipoulat con el hashtag El Inversor; en YouTube, El Inversor oficial y el punto de equilibrio es ahí donde están todas nuestras notas, donde ustedes pueden leerlas y mandar sus consultas. Claudio, seguimos con vos. Gracias, Santi. Retomamos la cámara, Gustavo Marangoni. Lo digo bien ahora, presidente del Banco Provincia. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Placer. Bueno. Perdón por el video de entrada, intentó ser humorístico, pero también quería acercar las partes del lado político a los que esperamos nosotros. Mira, es natural que eh, la sociedad española, como en algún momento la sociedad argentina, se enojen con la política cuando aparecen resultados negativos. Eh, uno podrá después eh, evaluar cuánto de ese enojo eh, también tiene que incorporar a otros sectores que, a lo mejor, en medio de una burbuja especulativa como la que vivió España, eh, digamos, cuando hay fiesta, a veces muchos se despreocupan de ver cómo se paga y cuándo se paga, pero que obviamente la política siempre tiene una responsabilidad mayor, porque el político conduce y dirige, y que la sociedad española, que tuvo, que tuvo y tiene todavía que eh, pagar muchas consecuencias eh, eh, de la crisis que, que está viviendo, esté enojado con la política, es razonable, y eso también se ha traducido en victorias resonantes en Madrid o en Barcelona de fuerzas nuevas. Déjame ser honesto contigo y con los televidentes. Usé un modelo español, pero yo cuando lo vi pensé automáticamente en Argentina, que aplicaba perfectamente en Argentina. Bueno, yo creo que aplicó el enojo muy, muy bien y muy fuerte. Todos recordaremos, no todos, a lo mejor. ¿Santino? Él es, <laughs> él es, él es, él es más joven, pero, pero eh, recordaremos lo que fue el 2001, 2002, la gente golpeando la puerta de los bancos con martillos, no, el famoso chorros, devuelvan los ahorros, los políticos que no podían caminar por la calle. Ahora. Creo que hoy la situación es distinta, pero de todos modos también siempre eh, aquellos que tienen responsabilidades funcionariales, elegidos o no elegidos, siempre tienen que rendir más cuenta ante la sociedad y también es lógico que se les cargue este, muchas veces una, una carga de temas. Que a veces es justo, a veces quizá no tanto, pero bueno, el que quiere celeste, es que le cueste y un político no se puede quejar por eso. Voy a repreguntarte lo siguiente y con una autocrítica, porque me pasa a mí también. Generalmente, cuando vas a dar una charla y hablas de economía, sí. eh, muchos te preguntan, bueno, pero ¿qué sabes vos? ¿O por qué me aconsejás desde este lado si nunca pagaste una quincena? Y yo voy a empezar a escuchar a los emprendedores o empresarios o lo que fuera, o a los economistas, que no solo hablan porque leyeron un libro, porque leyeron a Keynes o al que sea, y me da consejos de lo que tengo que hacer porque nunca tuvieron que arreglar con un sindicato tu plata, siempre hablas con la plata de otros. Y eso mismo te quiero trasladar de la política, porque hay muchas veces que nos pasa que se regulan muchas tareas económicas de personas que finalmente, no están trabajando con su plata, trabajan con la plata de la mayoría de la gente. Y eso es un doble de responsabilidad. Mira, a mí como presidente de, de un banco que, aunque sea un banco público, es una empresa. Y como empresa vos la tenés que conducir. Tengo que no solo pagar los sueldos, negociar con los sindicatos, negociar y pelearme con los proveedores por los precios, etc. Y, 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 y entiendo y además nuestros clientes son depositantes o... Gente que ha recibido préstamos de parte del banco y el es decir yo no administro plata mía pero cuando digo mía no digo de Gustavo Marangoni la plata tampoco es del banco, banco de la provincia son de los zorristas por eso fíjate que en algún momento cuando la provincia tuvo un conflicto serio en el año 2012 para pagar los aguinaldos eh, uno de los temas que yo creo que fue un, un, una decisión muy importante y un antes y un después fue que el gobernador podría haber hecho algo que habían hecho otros gobernadores banco dame plata que yo tengo que pagar los aguinaldos. Y dijo, voy a tener que pagar en cuatro cuotas. Después apareció otra solución. Pero la alternativa no era, no podía ser nunca usar la plata que no es tuya, que es del depositante. Entonces, obviamente, te digo que nosotros estamos sometidos también como banco a regulaciones y cuando hay un cambio en una regulación o una cosa así, vos te preocupás. ¿Por qué? Porque vos, como cualquier otro, hiciste tu estructura de costos, tu estructura de inversiones. Y si algo te la modifica, algo inesperado, no te complica. Es como el tipo que gana 10.000 mangos por mes y le aparece una expensa extraordinaria. Ese tipo dice, uy, yo no lo tenía previsto esto. Está muy bien. ¿No? Está muy bien. ¿Hay alguna diferencia eh, crítica en lo que es eh, conducir, llevar adelante la dirigencia de un banco privado o uno público? Bueno, en primer lugar, hay sí cuestiones de regulaciones y cuestiones... Eh, que están vinculadas a procedimientos. Por ejemplo, el, 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 el dueño o el presidente de un banco privado no, no está sometido a una determinada cantidad de exigencias respecto a licitaciones, aperturas de doble sobre, son cuestiones muy técnicas, digo, pero que vos la tenés que hacer porque además de rendir cuentas como presidente de un banco, tenés que rendir cuentas por cumplimiento o incumplimiento de deberes de funcionario público y de observancia de la ley. Ahora, después tenés que ser eficiente. A ver, el, el banco público tiene un objetivo banco de desarrollo, pero si vos no sos eficiente, ¿con qué estableces tareas de desarrollo? ¿Cómo fondear la tarea de desarrollo? Por ejemplo, vos das créditos subsidiados a pequeños productores o a productores de trigo que están en el sudeste de la provincia, que la pasan mal y le prestás a 14% tasa fija, como estamos haciendo nosotros ahora. Ahora, yo para prestar a tasa de 14% al productor de trigo, cuando pago un plazo fijo, el 23 o el 24%, tengo que ser muy eficiente para en el resto del negocio. Menos. Y eso es algo que no hay que perder de vista, porque la equidad es un principio importante en la vida. Pero si vos solo mirás la equidad y no mirás la eficiencia, en algún momento viene alguien, te toca la espalda y te dice, ¿de dónde vas a seguir sacando la plata para financiar la equidad? ¿Ah? Y bueno, va a ser mi próxima pregunta. Precisamente dónde... esa, ya me, me ayudaste, pero es, vos decías recién. Por ley y por reglamentación, no por libre mercado, vos estás obligado a pagar por los plazos fijos 25, 26, 27, creo que algo así. Eso sí varía, sí. Pero tenés que pagar más de x. Sí. También en algunos casos, si es pyme, además, por ley, no por libre mercado, tenés que prestar al 14, 15, 13 o 12. ¿Quién paga la diferencia? Mira, en el caso del sistema financiero, el, el nivel de utilidades de los últimos años y de este año, que yo creo que todas las entidades también vamos a cerrar con utilidades te este, permite a lo mejor maximizar... Pero estás vaciando el banco entonces, no, eh, no, no lo estás no, sacando. No no, no, no lo estás vaciando, no, no, absoluto. Y te explico por qué. Porque hay otro sector del, de los negocios que es fuertemente lucrativo, aún también con las regulaciones y con los límites. Digamos que lo que vos cobras por un préstamo personal o por el tema de tarjeta de crédito, que no es este, el 14% que le cobras... 40%. Este, nosotros tenemos la más baja del mercado, pero estamos en el orden del 38, 37%, eh, este, digo, y otros bancos tienen a lo mejor un margen que va hasta los cuarenta y tantos. Digo, eso tiene un volumen importante que te permite encarar las otras cosas. Ahora, vos eh, haces referencia a algo que es importante. Hoy yo creo que nadie eh, defendería una política sin regulaciones. Ahora, la calidad, el mérito, la oportunidad y la conveniencia de la regulación también es importante. ¿No? Porque yo creo que nadie defendería una posición, si me permiten, en el neologismo liberista de mercado. Es decir, que vos no intervengas nada de nada. El otro extremo tampoco. Es muy difícil de justificar. Hoy... Lo que vos digas, bueno, yo intervengo todo de todo. Porque eso puede quitarle el estímulo al emprendedor privado, fundamentalmente. Pero también en el que los que tenemos que llevar una responsabilidad pública. De decir, bueno, entonces me voy a esforzar por hacer esto mejor o por. No. Está, está muy bien. Dejo, me dejas de preguntar vas, una, vas. una sola cosa, así no salimos de, de tema. Hay un divorcio, vos lo decías quizás al pasar también, para mí muy grande y para mí por la burocracia, ahora vos me, me explicarás, entre la necesidad de la gente que necesita el crédito y la posibilidad por exceso de regulación, a mi gusto, que tiene el banco para prestar. Entonces, solo le presta al que te demuestra que no lo necesita, como dice el chiste. Pero en el fondo, el que lo necesita en serio como movilidad tiene tantas trabas que es increíble la cantidad de cuevas, de economía informal que existe alrededor del crédito, porque la economía formal, me siento identificado como mercado de capitales, y creo vos como Banco Provincia, no sabemos responderle a la gente. Mira, eh, hoy tenés eh, una serie de exigencias que, como señalás vos, puede eh, tener algunas consecuencias que ahora voy a abordar, pero también que le da bastante solidez al sistema financiero. El nivel de mora del, del, del sistema financiero en la Argentina hoy es el más bajo de muchísimo, muchísimo tiempo. Estamos en el orden del 1,7, 1,6 promedio, eh, eh, y te digo como banco público, yo me acuerdo que hace ocho años atrás nada más, cuando a nosotros nos tocó este, la responsabilidad de conducir el banco, era. 8% aproximadamente. Bueno, tener el 1,8% que nos deja más tranquilos a todos porque un sistema financiero sano es fundamental para todos. Ahora, hay segmentos y, y el tema de la inclusión bancaria y financiera es fundamental que eh, por supuesto no pueden cumplir los requisitos. Nosotros hicimos punta con una experiencia que por supuesto atiende un segmento, no a todos, que es eh, microcréditos. Nosotros ya vamos por más de 130.000 microcréditos y el microcrédito es algo muy sencillo. A la persona que tiene un emprendimiento de un año por lo menos, se le pide el DNI y el, el monotributo. Y con eso se le da un préstamo. ¿De cuánto con respecto hasta al negocio? Hasta 60 mil pesos, hasta 60 mil Independientemente pesos. del negocio que tengan. Es, el negocio, es a ver, estamos hablando de negocios que, tan, eh, eh, que son pequeños. Que, a ver, lo, lo digo concreto. Una panadería de un barrio humilde, etcétera, tiene a lo mejor 60 mil pesos y esto harina que le permite. ¿Eh? administrar bien. su negocio de otra manera. El, el fulano que tiene un tallercito mecánico y a lo mejor puede comprar este, una inyectora que le permite ahora arreglar autos de mayor estándar y tener algún ingreso extra. Lo que. Ahora, el objetivo cuál es de microcrédito? Que vos al tipo lo puedas traer a la economía formal y que termine siendo cliente de un banco, de nuestro o de cualquiera. Ahora, también hay un segmento en el medio, digamos, del microemprendedor y del que ya tiene acceso al sistema bancario, que probablemente es, vamos a decirlo así, pobre para ser rico y rico para ser pobre. Estamos y bien. para ese todavía no hay instrumentos del todo adecuados y eso es un elemento que es un desafío que hay que afrontar. ¿Por qué? Porque yo decía hace un rato que el sistema financiero de la Argentina es sólido, es cierto, pero es chiquitito así. Es la, la menor bancarización de Latinoamérica, incluso, 12% o 15%. 16%, pero es la mitad que Paraguay. Una es, eh, es mucho menos que chile que Brasil ni hablar de lo pues eso digo no es que nos estamos comparando con Noruega y Finlandia claro. ¿Eh? uh -huh. Entonces qué te marca eso y tiene que ver con lo que señalaban ustedes en la introducción te planteo una cuestión de prestigio te planteo una cuestión de desconfianza como después de a ver insisto acá no es que te quiera dejar afuera de la cancha, pero yo tengo 49 años. Este, Imagínate que desde que tengo más o menos uso de razón, cuando yo tenía 10 años, Rodrigazo, cuando tenía 12, 13, tablita, después el default del 82, después vino el, el, el plan austral y los australitos, la hiperinflación del 89, el plan Bonex, la convertibilidad, el derrumbe de la convertibilidad. Pues decís, ¡uh! ¿Eso al prestigio? lo agarró, lo hizo añicos, lo dejó hecho no. hachas y vos no es tampoco que un día abrís y le decís a partir de hoy, señores, soy distinto. Sí. Soy distinto. Están hablando con el nuevo Marangoni. decís, no, pará, porque la gente eh, muchas veces vio licuados sus ahorros. Entonces es un tema el prestigio. Mira Juan Bautista Alberdi decía algo que era extraordinario. Decía las personas y los pueblos no tienen alas, tienen pies. Y construyen su historia día a día. El que le quiera poner alas para llevarlo a un progreso lo lleva más al desastre que a otra cosa. Entonces, yo digo, el, el prestigio se recupera de a poco. Las leyes pueden ser importantes, pero a veces una inflación legislativa que crea que si vos sancionás un montón de leyes te va a permitir evitar sí. la realidad. Bueno, en octubre de 2001 la Argentina sancionó la ley de intangibilidad de los depósitos y, no y para... dos meses después. Claro, ¿de qué te sirve tener algo tan sólido, tan sólido y tan regulado si no le sirve a la gente? Exactamente. Pero se te cabron las preguntas fáciles, porque ahora viene Santiago. No? no, ya, eh. este, No, te quería preguntar, justamente estabas hablando del tema del prestigio y la credibilidad, que, bueno, ha sido afectada, evidentemente, por todo lo que fueron los años y la gente que, obviamente, tiene incertidumbre ante esto, y también genera incertidumbre para lo que es externo, ¿no? Y hace poco, este año, si no me equivoco, se, se, las tasas de interés digo, están, están muy altas, digamos son los países que, que mejor rinden en, en dólares, ¿no? ¿Y tiene que ver con una cuestión de esto, de, de credibilidad o no? Mirá, siempre tiene que ver con, con muchas cosas, digamos, pero tiene que ver también con, con esto que mencionábamos, con la cuestión de credibilidad. Yo creo que es importante y esto eh, me parece que es algo que en parte se debate, pero se tiene que debatir mucho más de cara a las próximas elecciones, porque creo que son las cuestiones esenciales, que tienen que ver... A cómo vos generás un marco de estabilidad. Nosotros planteamos la idea del desarrollo, digo nosotros, de los que trabajamos en el equipo de Daniel Scioli. Ahora, el desarrollo tiene muchas este, partes, digamos, pero, y, y, y la necesidad de muchos entornos, pero lo que requiere es el entorno de la estabilidad. Y yo creo que acá hay que ir de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque si vos empezás a discutir una medida puntual u otra, podemos discutir hasta que el infierno se congele y no vas a llegar a nada conducente, es decir... Es el tipo de cambio, son los derechos de exportación. Yo, yo te diría, eh, rememorando alguna frase dicha, es todo estúpido, digamos. Vos tenés que. Tal cual. Vos tenés que ver todo, política fiscal, política monetaria, normalización del sector externo, eh, eh, confianza del sector estadístico, eh, todo hace, todo hace a. La reconstrucción o a la consolidación del prestigio, todo hace a que los otros empiecen a confiar, porque es lógico que en muchas cosas la gente se tome tiempo. Yo pertenezco, presido hasta el 10 de diciembre nada más, una institución que es el Banco Provincia que tiene 193 años. A lo largo de su trayectoria, el prestigio del Banco Provincia. Sí. Ha ido y subido. ¿Por qué? Porque había épocas, afortunadamente, hace mucho tiempo, dejadas atrás, daban préstamos por teléfono casi. Claro, lo digo. Sí, sí. Tafóicamente. Digamos, y el, el banco generó un montón de, 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 de pufos, decimos, en la jerga, de un montón de incobrables, digamos, que se los tuvo que dar a otros para que los administre, etcétera, O el Estado de la provincia le tenía que dar plata al banco para manejarlo. Bueno, hace ocho años. Más, porque no quiero decir que la historia empezó con nosotros, también hubo otras gestiones anteriores que, que hicieron cosas positivas. Digo, este, pero se, se empezó a decir, bueno, el banco puede tener una determinada cantidad de empleados, no más. El banco necesita invertir en tecnología y el banco lo que tiene que hacer es prestar. Y somos el banco que más prestamos, que más aumentamos. En colocación de crédito. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la plata del depositante es para dar crédito. Y si vos ves que en una sucursal donde necesitas 20 empleados hay 40, la gente te va a decir, no, ¿por qué te lo voy a terminar pagando yo? Se van a quedar con la mía. Déjame retomar algo que decías antes, que me pareció muy interesante y creo que es muy afín a este programa, que es la eficiencia, y es muy importante tocar la eficiencia. Y acá viene, eh, vos hablabas del dólar, la tasa de interés, o preguntabas la inflación, pero finalmente ese es el síntoma, el dolor de una enfermedad, ¿no es? Eh, es como reacciona la gente ante la desconfianza en que compran, pero no es el problema. El problema a veces es cuando se gasta demasiado más de lo que se ingresa y cómo financiás eso que estás gastando de más. Dicho esto, el Estado en los últimos tiempos, provincial, y también nacional y de casi todas las provincias, están tomando un rol de salir a tomar plata prestada a tasas muy altas. El bono de la provincia de Buenos Aires, ayer, el martes, perdón, salió un bono de la Argentina que ajusta por dólar linked, etc., que más o menos Argentina está pagando entre un 27 y 30% de tasa. Si Argentina, que es el riesgo soberano, o la provincia, que es la más fuerte de todas, sale a pagar esa tasa, ¿qué queda para el resto de la gente? Y eso es lo que me parece que está empezando a faltar, que es la eficiencia en la adjudicación de los recursos. mira vos mencionaste algo que a mí me parece crucial y que nosotros en la provincia nos llevó cuatro años resolver, que era un déficit en ese entonces de 10 mil millones de pesos, más o menos, llevarlo al equilibrio presupuestario. Hace cuatro años que la provincia tiene equilibrio presupuestario. Esto no evita, por supuesto, que salga a buscar dinero a los mercados internacionales y... Este, y, y, y y a pesar de ello, digamos, tengamos que pagar tasas. Vos fíjate que la provincia nunca entró en default. Ni siquiera no, en el no, 2002. No, es verdad. Ni siquiera en el 2002. Ahora, pero creo en que... la última colocación fue una tasa muy alta. Justamente creo que eh, la, la, la normalización y el principio que vos mencionaste de, de, del equilibrio presupuestario, cuando la Argentina en los últimos años manifestó mayor fortaleza cuando con los famosos... Superávit gemelos. Los, los famosos superávit gemelos. Entonces, yo creo que ahí... Este, y, y esto no supone otra cosa que hacer una asignación racional de los recursos y en virtud de un principio de eficiencia, un principio de equidad. ¿Tiene que haber gente que recibe subsidios, etcétera, porque su condición eh, no le permite hacer? Por supuesto. Sí, sí. Pero vos tenés que revisar permanentemente si el que a lo mejor lo recibía en algún momento, porque era justo, ya no lo debe recibir más, porque cambió su situación. Porque esto hace fundamentalmente a estos dos principios que hablamos, que es el de la eficiencia al servicio de la equidad. La eficiencia no es un fin en sí mismo. Vos querés ser eficiente para algo. Desde el Estado para utilizar la estructura fiscal para redistribuir progresivamente los recursos. Desde el sector privado para ser más competitivo y obviamente para ganar más. Ahora, yo estoy convencido absolutamente que la discusión seria que se viene en la Argentina en los próximos años es la productividad que tiene que ver con la calidad. Y no solo en el sector privado, en el sector público también. Uh -huh. Y como la productividad es un elemento esencial, y para esto vos necesitás, insisto, un entorno, ¿por qué la idea es proponerse un horizonte en cuatro años de equilibrio presupuestario? Porque eso es un elemento importante, no el único, pero muy importante para llevar la inflación a un dígito. Y una inflación de un dígito te da un marco de previsibilidad y de confianza en el ámbito interno, y también la posibilidad de buscar dinero a tasas este, no, más no acordes con las que el país necesita para el camino del desarrollo. Justo cuando te hice la anterior pregunta, eh, mencionaste en, dentro de toda, todo lo que influye en lo que es el, la tasa de interés, eh, las entidades estadísticas. Y hoy, como se ven muchas quejas en lo que es el INDEC, por ejemplo, ¿crees que tiene que haber algún cambio ahí o, o no? ¿O crees Mira, yo creo que caso? cuando hay eh, una parte de la población que tiene... Eh, eh, una, una merma en la confianza respecto de algo, hay que dar señales para que eh, esa desconfianza vuelva. desaparezca, para Exacto. que esa, esa vuelva. Yo creo que hay, lo, lo primero que habrá que hacer el, el, el 10 de diciembre es convocar pluralmente y decir, bueno, a ver cuáles son los elementos, digamos, que generan este tipo de, de, de dudas y veamos la manera de certificarlo. A lo mejor se descubrirá que algunas cosas este, hay que corregirlas, que otras están haciendo bien, pero yo creo que es importante. Que, que haya un consenso fuerte respecto a que el termómetro que utilizamos para medir eh, la temperatura eh, sea la adecuada. Creo que en eh, enero, febrero del año pasado se hicieron este, algunas reformas metodológicas que eh, ayudaron a eh, eh, presentar eh, niveles de variación de precio, que a lo mejor es el que más mira a la gente, aunque no es el único eh, que, que digamos mejorar o no permitir un mejor pero que evidentemente hay que seguir esforzándose ahí y que hay que dotar de confiabilidad porque insisto, si hay una parte importante que tiene dudas, por lo menos hay que contemplar y hay que escuchar. Bien, eh, hablabas si y me interesaba mucho esto de tratar de pensar en el largo plazo, pero a veces no surge el corto plazo y yo siento perdón que te diga esto, que Automáticamente nos gobierna mucho más el corto plazo, en un montón de decisiones. La provincia de Buenos Aires la está pasando mal por sí. la inundación y demás. Pero además, todas las economías regionales se ven afectadas por algo que suena muy difícil de entender en la Argentina, que es esta dualidad cambiaria. Donde vos tenés un tipo de cambio oficial, todos los países vecinos, todos devaluaron el 80% de tus exportaciones. El 80%, no el 1, el 80%. Van a Brasil o a China y ambos tienen un proceso devaluatorio, de tu competitividad es cada vez menor. Los gastos cada vez son mayores, los ahorcas cada vez más y después le decís, espera que en, en el largo plazo yo te voy a compensar. ¿Por qué a veces hay tanto capricho en cosas de tan corto plazo cuando todos los países lo toman con mucho más normalidad? Mira, en primer lugar, eh, para, para abordar la cuestión de las economías regionales, te aseguro porque hablo con productores de, de pera, de manzana, de vino, de aceitunas, sé que la están pasando mal, complicado. Ahora, cuando vos hablas con ellos, por ejemplo, el tema del transporte, el costo de logística, les preocupa en la agenda que ellos te plantean, les preocupa más que la situación cambiaria. Y respecto de la situación cambiaria, que no te quiero este, eh, menoscabar la cuestión, yo te digo, vos podés devaluar y es ser pan para hoy, hambre para mañana. Remember, enero del año pasado. ¿Deja, Devaluaste. Me dejas y... discutir. Sí, algo, pero interrumpo por interrumpo y después seguís vos. No, te doy la, pero la, si la última es una palabra. por favor. Eh, entiendo ese punto. Pero por lo que decías vos del INDEC lo mismo, que si la gente ya no confía, vos, el, el, un empresario, un industrial, yo no conozco a alguno, y también me toca hablar con economía real, siempre para fijar el precio no ponen el valor de costo, ponen el valor de reposición de la mercadería. Y para calcular el valor de reposición de la mercadería, perdóname que te diga, no toman el dólar oficial. Cuando vos escrituras una propiedad, cualquiera de nosotros sabe que escritura una propiedad y la tiene que escriturar en pesos, no lo calcula por 9.20. Coincido, por lo coincido. tanto, gran parte de la inflación que tenés hoy es la expectativa que saben todos que el dólar no vale. Pero pará porque estamos, eh, eh, estamos tocando temas que están emparentados pero que no son eh, exactamente lo mismo. Déjame volver a la economía real, déjame volver a los productores regionales. Ese productor tiene hoy un problema quizás más serio. Que es el tema del transporte, que es el costo en logística. Un productor de salta de soja que tiene que llevar su eh, eh, producción al puerto de Rosario, paga muchísimo ah. de flete, muchísimo de flete, y vos a ese tipo, a lo mejor lo que te reclama es que haya algún tipo de gasoil agrícola, como puede haber en otros aspectos. ¿Y por, qué? ¿Por, qué? ¿Y Porque, ¿y ¿Por qué la infraestructura digo, vale tanto? Pero, por por, por muchos motivos. Por ejemplo, por. El estado de las rutas el, el estado de las rutas, por, por, por eh, la falta muchas veces, de eh, eh, infraestructura ferro, ferroviaria. Recordemos que hubo años aquí donde el ferrocarril era mala palabra, cuando en el mundo es la forma Tal más cual. económica de poder este, trasladar la, las mercaderías, los bienes. Entonces yo te digo, ese productor, ese productor, además, porque yo te digo, bueno, cada país tiene. ¿Y esa responsabilidad no es del Estado? es una la infraestructura? Por supuesto que la, la infraestructura es una responsabilidad del Estado en la que también puede tener un aporte virtuoso el sector privado, porque yo creo que hay que mirar experiencias exitosas del sector público-privado para el mantenimiento y las obras Perfecto. en el ámbito de rutas, como por ejemplo fue el tema de parcería pública en Brasil, digamos, no? para el tema de la cuestión de rutas o de puertos. Nosotros en La Plata hicimos el puerto más grande de contenedores de la Argentina con inversión privada no con inversión pública. Estamos y a mí me parece que eso es saludable que así, que así sea. Ahora, bien. Este, cuando vos analizás eh, eh, las otras producciones eh, y ves esas cuestiones, o por ejemplo, el, el productor de oliva, eh, 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 el productor de aceitunas de Catamarca y de, de La Rioja, provincia donde yo estuve hace poco, para esa persona es muy importante el régimen laboral del que levanta la cosecha. Porque es un, eh, 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 es un personal temporario que a veces tiene tantas regulaciones y todo que termina no pudiendo ni contratar en blanco, ni, 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 ni como deben, como no debe ser, contratar en negro. Entonces, es cierto que esas son cuestiones, y acá no se trata, porque esto también me parece importante. Yo creo que si. A, si Nunca los debates de todo bien versus todo mal son positivos. Es porque es un debate bobo. Sí, Viene un oficialista y te dice, no, yo tengo que decir que está todo bien. No, porque está todo bien? Si ningún gobierno en el mundo, por más bueno, lindo, eficiente y eficaz que sea, va a resolver nunca todos los problemas. Y tampoco hay un gobierno en el mundo que vos decís, che, no acertó una. Sí, sino, no, no sino, hay sino, no cosas ganaría. que están bien, exactamente, sí. porque en realidad, y hay otras que no. Y hay, y hay circunstancias. O hay etapas en las que vos privilegias determinados problemas y hay otras en donde privilegias otro, porque nadie resuelve todos sus problemas juntos. Entonces yo digo, del 10 de diciembre para adelante y de alguna manera ahora antes que estamos en campaña, tenemos que decir muchachos cómo vamos a resolver los problemas del 10 de diciembre para adelante. Porque yo lo que no quiero es del 10 de diciembre para adelante discutir los años que pasaron. Yo quiero discutir los años que vienen. Yo quiero discutir, decir, mire, muchachos, la Argentina tiene un nivel de, de, de desendeudamiento del sector público y privado que es una oportunidad para el crédito virtuoso. El sector público tiene que acudir al crédito local e internacional, no para financiar gasto corriente, para financiar obras de, de infraestructura. La Argentina necesita, según nuestras estimaciones, entre 20 y 22 mil millones de dólares anuales, anuales, para, durante 10 años, para tener una infraestructura decente. Ustedes empezaron con el tema de España. Los ciudadanos españoles tienen todo el derecho del mundo a estar enojados con sus políticos. Pero cuando vos vas a España, aún en crisis del sistema de rutas, de aeropuertos, de puertos, de comunicaciones, es extraordinario. Es decir, pero, hay muchos problemas. Tomame que acá, al menos lo tomo a, a título personal, también tenemos derecho de estar un poquito enojados. Porque le cobrás retenciones, le cobrás impuestos y no le diste la infraestructura para que tenga más competitividad. A ver. Sí y no. Vamos a ver las dos partes del, del vaso. Cuando vos incluiste. Eh, eh, ya sea mediante generación de empleo o mediante infraestructura básica y social, es decir, extensión de cloaca, de agua potable, etcétera, a un sector importante de la población, o pudiste hacer parcialmente algunas rutas y caminos, porque eh, en, en la Argentina tenés miles de kilómetros y lo cierto es que te alcanza, digamos, para cubrir una parte de eso y la otra, a lo mejor para un mantenimiento nada más, este, es obvio que vos decís, che, ¿Debe hacerse más cosas? Sí, pero no es tampoco que no se hizo nada. Y no es tampoco, a ver, el, el productor también se beneficia, digamos, si hay un sistema público más sano, que como nosotros le podemos dar más crédito, o si hay, por ejemplo, ahora patrullas rurales que le cuidan mejor la seguridad. Y por supuesto también, y esto no se trata de desconocer, que hay caminos rurales que por su estado, no cuando hay una gran inundación, cuando hay una lluvia de dos o tres días, no le permiten al productor por semanas a veces sacar. Este, eh, de, 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 digamos del, del, del potrero a la góndola su producto y sobre eso obviamente hay que encarar porque infraestructura es el desafío de la Argentina en los próximos tiempos y es digamos el punto que viene ahora. Tuvimos la etapa del endeudamiento para pagar este gasto. Eh, eh, como en, en, en los 90, si se quiere, transitamos la etapa de desendeudamiento y ahora tenemos que tener la del crédito virtuoso, que es infraestructura, infraestructura, infraestructura. Tengo una, sí. una pregunta cortita antes de terminar. Eh, sabemos que la, la provincia de Buenos Aires ha estado muy afectada por lo sí. que fueron las lluvias y no ha sido la primera vez y que se ejecutaron lo que fue la emergencia agropecuaria. Sí. Eh, digo, eh, ¿fue eficiente o no para los productores? La declaración de la emergencia. Y sí, sí. vos tuvimos una reunión con la mesa agropecuaria el miércoles, ahí establecimos una serie de medidas, el gobernador firmó decreto, nosotros desde el banco establecimos créditos este, para los comercios y las familias aceptadas, por supuesto una tasa subsidiada, pero también hay créditos a tasa cero que se otorgan por medio de organismos eh, que no son el banco en este caso y también hay subsidios. Respecto de las obras, ahí tenés un, un tema, nosotros en, en obras hídricas con fondos provinciales, hemos destinado en estos años 8 mil millones de pesos. Alguien es que está escuchando y dice, sí, pero yo me inundé igual. Claro. Y no me importa. Y esa persona tiene todo el derecho del mundo a no solo estar enojada, sino a decirnos todo lo que se les ocurra porque está bien, pero también tenemos la obligación de funcionarios de decir no es no se hizo nada. Se hicieron muchas obras. Y es cierto que todos repetimos habitualmente es mejor prevenir que curar. Ahora, lo que prevé es... Muchas veces no se te reconoce porque vos lo evitaste. Digamos, hay zonas como La Plata u otra zona del conurbano que no se inundaron, que se anegaron menos afortunadamente y que en una provincia de 16 millones de habitantes y en una región afectada de 2 millones y medio hubo 2500. A esos 2500 personas no hay consuelo que les sirva. No, sé, no hay con esa vos. persona vos solamente podés mitigar y lo que yo le diga Van a estar escuchando y van a decir: Mirá qué fácil ese, que, que vive seco, etc. Y tiene razón, con su enojo yo no tengo. No, mal podría malquistarme, pero lo que digo es: se hacen cosas. Gustavo, muchísimas gracias por visitarnos acá. Muchas gracias. Sábado al mediodía. Un honor tenerte acá. Gracias. Eh, a por último, nada, para que vos elijas, es una manera de conocerte también. Eh, estos dos libros: sí, El de Tomás ¿tengo Abraham, que elegir uno? Elegí Te uno. Te voy a decir por qué voy a elegir el de Tomás eso, eso es lo que queremos. Porque Humberto Eco, ya lo leí. Y, ah. y siendo un fanático de Humberto Eco, no me gustó ese libro. Este... Sí, no me gustó. Me parece. ¿Viste cuando vos decís.? Pará, pará, pará. Este bloque no lo auspicia. No lo auspicia. No sé quién <laughs> lo auspicia. Lumen en lo... No, no, Yo, no, no, no. Te no, digo, no, no. pero no es con no, la editorial, también. es con Humberto Eco. Me parece que es, 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 son esos libros que haces para decir, vamos a sacar un libro, vamos a publicarlo. Pero el, 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 no, el autor del bueno. Nombre de la Rosa, El Péndulo de Foucault, de La Isla. Eh, eh, del día de antes, no puede escribir a mi criterio ese libro que es como Perfecto. Me y más, por un tiempo que respeto. Muchas gracias. Señores, vamos a un corte. Banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar barra alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Si no sabes para dónde correr, en un GPS Garmin Nubi 2497, en 12 cuotas sin interés de 291 pesos con 58. Garbarino, pensamos en vos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. 0822-2400, bancociudad.com.ar. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. it's time to get started. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior, se codean con artistas, se dan todos los lujos. En Banco Superbiel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superbiel, lo más valioso, estaba fuera de un banco. Triunfo Seguros, con voz en todo el país. Con más de 47 años de trayectoria, el respaldo y la confianza de siempre. Triunfo Seguros. Consulta por nuestra amplia gama de coberturas. Peugeot 308, vehículo oficial de la Selección Argentina de Tenis. Banco Macro presenta Cuentas Sanas. El primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés con la tranquilidad que buscas. Un mundo dinámico, fascinante, digital. Donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Comenzamos ahora sí este segundo bloque después de la gran entrevista que tuvimos con Gustavo. Y estamos ahora con Julián Mandeo, como ya les decía, que es el director de la Bioguía. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Por favor, no hay problema. Bueno, contale a la gente de qué se trata la Bioguía. La Bioguía eh, básicamente es un sitio web, un sitio web que, al cual se ingresa por labioguía.com, en el cual eh, se puede hacer diversas cosas, como informarte, eh, compartir información. Compartir eh, emprendimientos. Si sos emprendedor, puedes sumarte como emprendedor. Eh, ¿De, qué? de cualquier cosa. Todo lo relacionado a la comunidad sustentable, ¿no? A la sustentabilidad. sustentabilidad. Tal cual. ¿Y eh... qué proyectos se ven, por ejemplo? Porque vi, por ejemplo, que ustedes tenían en la lista en el inicio, tenían gastronomía, no sé, creo, indumentaria no, no me acuerdo bien, pero sí. digo, había millones de cosas. Tal cual. Mucha gente eh, pregunta mucho qué es la biovía justo lo que estamos hablando, es que a veces como fue tan eh, diverso todo lo que, toda la, todas las temáticas que tocamos eh, nada, pasó por, por varias instancias ¿no? y, y siempre el, el foco fue en buscar eh, eh, de alguna manera que sea eh, aportar a la comunidad eh, una vida saludable a través de un montón de, de, de categorías, ¿no? o sea, que sea a través de la, de la construcción natural, eh, alimentación sana, o claro. sea, todo lo que apunta al bienestar básicamente. O sea, yo me veo en la bioguía.com me meto en el inicio y veo que me sale, no sé, de eh, suponente gastronomía, no sé si hay. Eh, sí. Bueno, me meto ahí y de ¿Y repente a... ahí qué tengo, ¿qué veo? Puedes encontrar información sobre gastronomía, información compartida por usuarios que, que eh, comparten recetas, o también puedes encontrar emprendimientos de gastronomía que estén ah, dedicados okay, a eso. Okay. Okay. ¿Y, cómo, ¿Y dónde nació? Eh, tu, la necesidad, ¿qué viste? ¿La necesidad de la gente de hacer un grupo que... O un grupo, una comunidad, como le llaman como la comunidad online que rejunte todo lo que es las notas y la sustentabilidad. Porque digo, es algo bastante nuevo todo lo de la sustentabilidad. Sí, la palabra sustentabilidad es algo que está empezando a aparecer más en boca de todo ahora, ¿no? Por o sea, eso. es algo que incluso cuando arrancamos con la bioguía, o sea, no se hablaba de sustentabilidad. Ni siquiera hablamos nosotros de sustentabilidad. Sabíamos que queríamos hacer algo que era alternativo, por decir, buscar algunos modos de, de, de vida a, a lo no convencional, vista de claro. la vida moderna, por decirlo así. Y poco a poco se fue formando ese concepto, ¿no? O sea, y como que... Eh, fue tomando forma de esa, de esa manera, digamos, claro. ¿viste? A, a medida que también la, la, la gente empezó a sintonizar. O sea, el proyecto empezó, el fundador, digamos, es eh, Ernesto Santamaría, él se encontró por una linda casualidad conmigo y empezamos a hacer este sitio web. Vos estabas haciendo algo relacionado. Yo me dedicaba a desarrollo y empezamos juntos a, a cranear la idea. Empezó un poco como un hobby, viste, decir, sí. bueno, vamos a compartir eh, cosas que nos interesan realmente, claro. decir, bueno, vamos, vamos, vamos a... a a, a compartir los que, los, los que nos entusiasman, de alguna manera es eso, empezó vale, como un, un emprendimiento, ni siquiera hablamos de emprendedorismo en ese momento, o sea, dijimos, vamos, vamos a por acá. Y, y bueno, fue creciendo, empezamos, hicimos el sitio web, hicimos eh, el Facebook, empezó a crecer mucho por Facebook, encontramos que mucha gente sintonizaba la idea, las ideas, que a por a interesar, evidentemente. Sí, explotó también una, una, una etapa de, de las redes, ¿no? Viste que estaba creciendo también, eh, no era tan auge en ese momento, y bueno, poco a poco eh, fue. ¿Y creciendo. cuándo fue esto? Esto fue hace unos 5 o 6 años y, y bueno, ahora contamos con 10 millones de seguidores en Facebook. ¿10 millones de seguidores? Sí, <laughs> creció mucho. Ah, es, bueno. Sí, sí, se convirtió un poco en el portal comunidad sustentable más grande de, de Hispanoamérica, básicamente. O sea, es por, la, por las métricas que tenemos, es lo que más. Increíble. Eh, creo, sí, ¿Y sí, ¿Cómo sí. fueron sumando tanta gente? Digo, empezaron a. Como tío, o sea, tío, aprender, o sea ¿no? eh, por ahí suena un poco hippie esto, pero sale mucho del amor. El proyecto ese está, está enfocado mucho desde ahí. Entonces, creo que la, la gente también sintonizó eso y se dio cuenta que, que partía de ahí. Entonces, eh, en, en un punto creo sí, que sí, generó que mucho la sentimiento. La gente por ahí. Se, se mete mucho en ese tema. Tuvimos varios emprendedores que vinieron ya con lo que son los. Eh, nada, los emprendimientos que nacen online, ¿no? Este. Mm -hmm. Y es difícil llevar adelante un emprendimiento online. Eh, ¿Cómo se consigue financiar? ¿Necesitas financiamiento? ¿No necesitas financiamiento? Sí, yo creo que hay, cada, o sea, cada caso es particular, ¿no? El nuestro es, fue como medio un fenómeno también. O sea, eh, es, pasó que creció de repente mucho a nivel eh, eh, gente y seguidores y de repente demandó demasiada responsabilidad pasó de ser un hobby a, a un proyecto serio y en ese punto eh, pudimos haber acudido a, a financiamientos pero realmente encontramos la manera de empezar a crecer orgánicamente y lo pudimos hacer bien o sea que por el momento no, no lo necesitamos entonces claro como proyecto digital te puedo decir estamos como un poco crecimos un montón estamos muy bien parados ahora pero eh, siempre el desarrollo digital es eh, eterno, por decirlo así, siempre se puede seguir desarrollando mucho. Y bueno, hay muchas ideas también, ¿viste? Siempre para desarrollar y, y en eso uno juega con, eh, con las ganas de, de... con las ansiedades de querer sí, claro. hacer muchas cosas y sí, sí, sí. a veces, eh, nada, tenés que encontrar los focos, ¿viste? De, de los proyectos. Y justamente la bioguía es un proyecto que es muy... Eh, tiene mucha biodiversidad en cuanto a contenidos, o a la posibilidad de que los eh, emprendedores puedan sumarse, o sea, cuestiones de usabilidad para, para, para el usuario, ¿no? Que pueda encontrar ahí un espacio para para ofrecerse y, y compartir y, y hay ahí, un y hay mundo que habrán empezado ahí publicaron quizás en la bio guía y de repente empezaron a crecer muchísimo también con 10 millones de seguidores tal cual evidentemente tal cual. Se sí hace por eso crecer. tal cual y bueno un poco fue, el foco siempre fue eso hacer de, de la de la bio guía una guía de, de, de emprendedores que estén eh, interesados interesados en la sustentabilidad y que puedan también impulsarse desde ahí o sea ese es el, el objetivo básicamente no imagino que dentro de lo que son 10 millones de seguidores no habrá solo argentinos no, la realidad es que los dos últimos años empezaron a ser más mexicanos que argentinos. ¿En serio? Sí, sí, así que eh, sí, hay mexicanos, eh, argentinos, españoles, eh, más que nada, esos, esos países fueron. Porque en México le están dando mucha bolilla a la sustentabilidad y, y en España también, ¿no? O sea, digamos que son por ahí países que España por ahí tiene otro desarrollo y y están viendo también que ya está han haciendo los que no que veías que no iba para ningún lado porque cualquiera puede sentido. publicar ahí. cualquiera puede publicar sí o sea obviamente siempre eh, tiene que estar en la rama de la sustentabilidad si no, sí, sí. o de tal que tiene un eso o va, van las notas en lo que es el directorio general de de expeditores sí porque suele no, aparecer por, la, por lo general la mayoría de los que se suman son sustentables por decirlo así pero eh, un poco tenemos que moderar ahí por el hecho de que eh, si no está dentro de, 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 del nicho no, no, no tiene mucho seguro. sentido no, 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 no seguro. bueno Julián te agradecemos mucho que estés bueno. acá si querés dejar alguna red en donde te puede ver la gente donde eh, bueno pueden ingresar a, a labioguía.com o Facebook eh, la bioguía lo pueden encontrar también en Twitter eh, Instagram todo. Google Maps. todo todo googleenlo bueno. y va a salir <laughs> te agradecemos mucho bueno. ahora sí seguimos con Claudio Gracias Santiago y en realidad no conmigo sino con usted porque viene el espacio de sus preguntas vía Facebook, vía Twitter. Así que ya arrancamos porque quedan pocos minutitos así los aprovechamos. La primera pregunta que entra es vía Facebook. ¿Es posible un plazo fijo en dólares? Sí señor. Casi todos los bancos hoy te toman un plazo fijo en dólares. Las tasas más o menos están entre el 3 y el 5, 4% anual. Es bastante más de lo que paga cualquier banco del mundo y es en dólares. Están depositados y creo, desde mi punto de vista, que no hay riesgo con ello. Alternativa para tener en cuenta, para sumar, si vas a hacer un plazo fijo en dólares, ten en cuenta los bonos de corto plazo en dólares que rinden el doble. Porque finalmente, ¿sabes lo que hacen los bancos con tus dólares? Terminan comprando esos bonos. Así que ahorremos la desintermediación, esa. Quédate con la diferencia, aunque sea una mala noticia para el banco. Seguimos entonces, y otra de las preguntas también vía Facebook: Alquileres. ¿Cuál es la inflación anual que se estiman? ¿Cobran dos meses de comisiones inmobiliarias o 5% sobre el total? ¿Cómo negociar la mejor manera? ¿Contratos para aptos profesionales son de tres años? La última respuesta es sí. Eh, el arreglo es bilateral.